Una vez más nos dieron la posibilidad desde la municipalidad que seamos los coprotagonistas, ¿no? Porque la fiesta es de todos, de poder montar la paella que ya hace 4 años que la venimos haciendo, que tiene que ver con un producto que creo que es bastante distintivo de un lugar como este, que es una isla, en donde tiene una cantidad importante de frutos de mar, y que creo que es un tema distintivo y que sobre todo hace algo que es muy lindo, que es una unión de familia, una unión de pobladores y nada menos que en un festejo de los 135 aniversarios de la ciudad, ¿no? Bueno, ¿cuántas porciones han preparado, digamos? Más o menos la paella siempre está entre un 12.000 y 13.000 porciones, ¿ok? Y lo que buscamos en realidad es acompañar y tratar de que el momento que se pasa después de todo lo que tiene que ver con el desfile y todo ese protagonismo y toda esa cosa tan linda que tiene que ver con Tierra del Fuego y sobre todo con Ushuaia pueda ser festejado con una comida acorde, calentita. Bueno, no sé cómo nos va a ayudar el tiempo en este momento. Estamos un poquito tardío para que el invierno no quiera decir chau. Pero bueno, vamos a tratar de ponerle la mejor onda, como siempre. Vamos a estar ahí. Y por sobre todo, en una, vuelvo a repetir, 135 aniversarios, creo que la sociedad ya se está poniendo grande como para también tener una fiesta, un montón de decisiones, un montón de cosas lindas como para poder seguir disfrutando de esta ciudad.